Hello guys. Good Hi afternoon. teacher, good afternoon. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? I'm fine, teacher. That's nice. Okay, primero que nada quiero agradecerle la puntualidad a todos. Segundo, quiero pedir disculpas por la clase anterior. Lastimosamente pasó un inconveniente que salía de mis manos, el cual llevó como consecuencia cancelar la clase de la semana pasada. Ahora bien, son las 3, vamos a dar un pequeño preview de lo que vamos a ver este día. Y este día sí, chicos, voy a necesitar un poquito de su participación en el sentido de que haremos estas próximas sección lo más rápido posible para ponernos al día. Muy bien. Anteriormente nosotros nos quedamos hablando sobre el Simple Present Questions and Conversations. Si mal no recuerdo, vimos este video, el cual nos enseñaba a cómo hacer las questions. Muy bien, vamos a ver quién me va a ayudar ahorita. Señor Kelvin, ¿se recuerda cuál es la estructura que nosotros ocupamos para el Simple Present Questions? Muy bien, creo que el señor Kelvin está un poco ocupado. En ese caso, excelente, no hay ningún problema. Como habíamos dicho, en toda estructura para pregunta, lo primero que va a ir irá a auxiliar. En este caso, el auxiliary verb que nosotros vamos a ocupar puede ser tú, or does. Uno de esos dos. Plus subject, plus verb and base form. Plus complement plus question mark. Muy bien. Esta es la estructura para hacer preguntas. Ese es como un review. Si se recuerdan, cuando vamos a hablar de forma negativa, lo único que vamos a poner es el auxiliar do or does. Después del subject plus not. Ahora, si yo quiero hablar sobre simple present sin el verbo be, o sea, simple present normal, vamos a ocupar subject, base, verb base form, and complement. Vamos a ocupar esto. El auxiliar lo vamos a ocupar cuando vamos a hablar en negativo y hacer preguntas. Muy bien. Habiendo hecho este pequeño review, chicos, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a ver el video que está en la plataforma. Por favor, les invito a que abran su plataforma en la sección 1.9. Vamos a ver nuevamente este pequeño video y vamos a responder el knowledge check. Excelente. Compartir audio. Discussion forums. Hi everyone. In this class you'll learn how to... ¿Logran escuchar, chicos? Sí, se escucha. Sí. To form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed.
Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Well, guys, si se fijan, el video está bastante completo. Nos muestran tanto ejemplos para hacer preguntas como para hacer negación. ¿Algún punto importante que queramos destacar de ese video, chicos?
No. Okay. It's time to verify. Okay. Señor Carlos, ¿puede ayudarme leyendo estas instrucciones, por favor? Unscrabble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. This time you don't need to type a question mark at the end. Thank you so much, Mr. Mendoza. Agradezco mucho su lectura. Ha practicado por lo visto. Me agradó de que ocupó las pausas tanto de la com como del punto, aprovechando ese tiempo para poder agarrar a él. Perfecto. Como no es claro el señor Mendoza, vamos a completar aquí las sentences sin necesidad de agregar el question mark porque ya lo tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser ordenado. Ejemplo. Sería, do you exercise every day? Aquí sería, yes, I exercise every day. Aquí nos aparece otra, que podría ser en este caso, do you exercise, sería la misma aquí, en la, do you exercise every day? En esta sería, en el número 2, what time? Ajá. ¿Cuál sería la segunda? What time do you eat? Do you? What time do you eat lunch? Perfect. What time do you eat lunch? Si se fijan, what time en este caso es la WH question. Auxiliary verb, do. Subject is you. There in base form is it. And then lunch is the complement. Number three. No, this class starts at 9 o'clock. ¿Qué va a ir primero, chicos? Vamos a ver. Señor Araujo, can you help us? Does this class start at 8 o'clock? Does this class start at 8 o'clock? Sí, así. Perfect. Number 4, I study English in the evening. Muy bien, vamos a buscar. Señorita Jacqueline, can you help us, please? ¿Qué irá primero? Ajá. Primero vamos a poner agregar when, que es la WH question. Después del when, ¿qué agregamos? Do you, exacto. Do you study English? Do you study English? Study English. Do you, when do you study English? La respuesta va a ser, I study English in the evening. Ahora, the last one. Yes, we play soccer on Saturday. ¿Cuál sería la pregunta? Señor Marvin, can you help us? When? Ah. When? Aquí en este caso no hay when, Martín. Si hubiera sido bueno que hubiera when, porque estamos hablando de tiempo. Pero como no hay una WH questions, vamos a leerlo. Primero, exacto. Vale. ¿Cuál sería en este caso los subjects? You. ¿En qué, y qué más? Do you and your friends. Friends. Es you and your friends. Es como que yo te dijera a ti, el sujeto vas a ser vos y tu amigo Oscar, tu amigo Brian y tu amigo Josué. You and your friends. Ahí ya vimos que estamos hablando de a tú
tú y un pequeño grupo. ¿Cuál sería el verbo en este caso? Play. Ajá. Play sport. Muy bien, el verbo es play, pero aquí está dividido como play sports. Perfecto. ¿Y el complement sería? On weekends. Perfecto. ¿Cómo sería toda la sentence? Sería... do you... No. Ajá, va bien, va bien. Do you and your friend play sport on weekends? Perfecto. ¿Qué estás haciendo ahorita? Le estás preguntando, o sea, me estás preguntando a mí. Hey, teacher, you and your friends play soccer, play sports on weekends? Me estás diciendo, sí, do you and your friends play sports on weekends? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Jugás deportes los fines de semana? Yo te voy a decir, yes, nosotros jugamos los 10 sábados. ¿It makes sense? Porque te veo confundido, Marco. Algo confundido, pero no, ahí vamos, procesando. No, le agradezco que vaya procesando, pero la idea de las clases es aclarar todas las preguntas. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta al ejercicio. Esta es la pregunta. Lo primero es ver que el auxiliar es tú. ¿Cuáles son tus los sujetos? You and your friends. Ahora, ¿cuál es el verbo que vamos a ocupar? Play. Play. ¿Y el cuál va a ser el complement? It's for on weekend. Perfecto. Si te fijas, you and your friends. Podría decir, hey, do your friends play sports on week? Sí lo podría haber dicho porque estás hablando de they. Pero como no nos referimos just they, because you are in that group, porque tú estás en ese grupo, sería you and your friends. Por eso parece o pareciera que fueran doble sujeto, pero no, es uno solo. Muy bien. Ahora bien, chicos, vamos a ver cómo están las respuestas. Perfecto. Ok, guys. Si usted puede, abra su plataforma y sígame o ponga las mismas respuestas. Si en dado caso no puede abrir ahorita su plataforma, le invito a que lo haga después de clase. Ok, well, guys. Next, I will need another volunteer. Señor Oscar, ¿puede ayudarme leyendo las instrucciones, por favor? Muy bien, creo que el señor Oscar tiene dificultades. ¿Algún voluntario? Señorita Diana, ¿podría ayudarnos con la lectura de las instrucciones, por favor? No, perfecto. Vamos a ver qué más. By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing, 3 interviews about shells. Primero, ¿cómo se pronuncia aquí, señor Carlos? Shells. Schedule. Schedules. Schedule. Primero. Schedules. Y esto. Schedules. Develop. 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 Develop the skill. Es como desarrollar.
That doesn't mean like improve, grow. Como que vos las crezcas todas sus habilidades, incrementen, evolucionen. Yes, I understand. You're welcome. Es una palabra un poco, pues, yo te lo digo, encontrar el significado pues, no fue fácil, al inicio era muy desconocida y a pesar de que la repasaba, se me olvidaba. Ahora bien, como lo decía el señor Carlos, chicos, hoy vamos a poner en práctica nuestro reading skills. ¿Cómo? Muy bien. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un audio sobre una interview about three people, beginning Brittany Davis, then Joshua, and after Hi, Joshua, everyone. Maya Black. Si se fijan, aparece el nombre del entrevistador más la entrevistada. Presten mucha atención, que exactamente no está igual como aparece aquí en la entrevista, pero tiene la misma información. Voy a expandirlo and pay attention, guys. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, guys, ¿qué les pareció esas entrevistas? ¿Algo inusual, chicos? No. Perfecto. En ese caso, chicos, lo que sí me pareció inusual fue los sketches de la última persona, de la señorita Maya. Pero eso ya lo descubriremos porque es así. Ahora bien, señorita Jacqueline, can you read this? ¿Podría leer esto, por favor? Read an article, el number de active in a person. Check duty, select a number from 1 to 5. Thank you so much, Jacqueline. Muy bien, lo vamos a ir haciendo despacio. Read the article. Esta T es muda. Read the article. Article. Then. Number the activities. Number. The. Number and activity. The activities. The activity. Activity. Que se escucha al día, al día. Activity. Gris.
Activities. Perfect. Perfect. In each. Esto es each. In each. Person. Person. Schedule. 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 Select the number for 1 to 5. Okay, thank you. Muy bien. Okay. Brittany Davis. Muy bien, guys. Así como lo vemos aquí, vamos a hacer las siguientes dos. Si se fijan, aparecen las secciones de las actividades del daily routine de la señorita Brittany. Si se fijan, en lo primero que es she goes to class, que me aparece, pero esa es la tercera acción. Si se fijan, ¿ve? My class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to the school. O sea, es la tercera cosa que ella hace. Número uno, she gets up. Number two, she takes the bus. Number three is she goes to classes. De ahí, when do your classes end? Pregunta. O sea, vamos a ver qué va a ser la cuarta actividad. They end at noon. They have a job at the library. Entonces, she works. And the last one, she studies. ¿Por qué? Porque es la última pregunta que se hace. Muy bien, vamos a tomarlo ahorita a prueba, chicos. Señor Marvin. Joshua Burns. He has a breakfast. Which number is? Joshua. 1, 2, 5. O sea, Joshua. He has a breakfast. Esa es la acción número cuál que hace. 2. 3. Number 2. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que él hace? Señor Mami, ¿qué es lo primero que el señor Joshua hace? Lo primero. Levantarse. Excelente. ¿Quién dijo get up? Ay. Muchas gracias, Yasmin. Agradezco tu participación. Exacto. He gets up. He gets up. Then he has a breakfast. Number three. Which is the number three? Ajá. ¿Cuál es la tercera acción? ¿Cuál, señor Daniel? He has a breakfast. Esa es la number two. Después de tomar el breakfast, ¿qué hace el señor Burns? Supongamos que ya terminó de comer, señor. ¿Qué va a hacer ahorita? He has a breakfast. After the breakfast, Jasmine, él va a trabajar. Esa es la número tres. Si se fijan, número uno, get ups. Number two, and go for a run before a breakfast. He goes for a run. Esa es la number two. Number three, and number four. And number five is, a ver, he grabs, he goes for a run, he starts to work. Así sería. Si se fijan, número uno, get ups. Number two, go for a run. Number three is a breakfast. After the breakfast, he starts to work. And then, take a lunch break. ¿Me fijan? No está el lunch break, así que vamos a pasarnos. Sometimes, I work all night to finish a project. Entonces sería eso. ¿Se capta lo que vamos a hacer, correcto, guys? Muy bien.
Señor Daniel, ayúdenos. Which is the first thing that Maya do? ¿Cuál es la primera cosa que Maya hace? She goes to work. What time? At what time? ¿A qué hora trabaja ella? ¿A qué hora disculpe? ¿Mire qué? At night. She worked at night. Y eso es lo que me llama la atención del video. Si se fijan todos los demás, lo que es el señor Brittany y el señor Burns, ellos, su schedule es de día, pero el de la señorita Baya es completamente diferente. Cuando ellos ya se van a dormir, ella comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque she worked at night. Ok. First of all, she goes to work. What is the second thing? She finishes work. Thank you. Next one. Señor Marvin, ¿cuál sería la tercera cosa? She has dinner. She has dinner. Thank you. Number four. She goes home. She goes home. And the last one. She goes to bed. Thank you. Vamos a ver, guys. Perfect. Muy bien. Los felicito, guys. Ustedes tienen comprensión lectora. Ahora bien, un tip para poder incrementar su comprensión lectora es encontrarle lógica. Veamos lo siguiente. Si quieren, la señorita Maya, digamos que las primeras tres cosas las hicimos bien, que es she goes to work, she finished work, and she has a dinner. Pero yo vengo y pongo que la siguiente va a ser she goes to bed, tendría sentido. Okay. No tendría sentido porque ella se encuentra en su trabajo y en su trabajo no hay ninguna cama porque ella trabaja como una música, como una guitarrista. Por lo tanto, es necesario ir a casa. Tendría que ser aquí, she goes home. Así le podemos ir encontrando lógica. Procuremos ocupar la lógica para poder tener una mejor o incrementar nuestra comprensión lectora. Muy bien, guys. Hemos terminado la sección 1 por fin. Y vamos a darle comienzo a la número 2. La número 2 tiene un tema muy especial. Y es about places in our house. Tengo una pregunta, chicos, y la tengo para las personas que están ahorita con su cámara activa. Señor Araujo, can you help us, please? ¿Podría ayudarnos, por favor? Ok. In what part are you taking this class? ¿En qué parte está teniendo estas sus clases? ¿O en what part of your house? ¿En qué parte de su casa está teniendo sus clases? En the sofa. ¿En the sofa is? No me acuerdo cómo se le dice aquí a la sala. Living room. Perfect. Okay. In this living room. That's perfect. Okay. Señor Marvin, where are you taking your class? ¿Dónde está teniendo usted su clase? No sé cómo se dice en la habitación. In my bedroom. In my bedroom. Perfect, that's nice. Ahora bien, vamos a ver quién más. Señorita Jacqueline, where are you taking your class? In el bedroom. In my bedroom. Perfect.
Muy bien, vemos que el señor Mauricio está en un lugar completamente diferente. Por lo tanto, no le vamos a preguntar a él. Pero me he de imaginar que la señorita Jasmine, si lo estaba que estaba ocupando la cámara, sí está teniendo la clase en una habitación diferente. Dígame, señorita Jasmine, ¿en qué parte de su casa está teniendo sus clases? Tiene mute. Sorry. It's okay. In my house, in my bedroom. Ah, okay. My perfect. Creí que lo tenía en el comedor, pero muy bien. En ese caso, how do you say comedor in English? No sé cómo sería. Muy bien, guys. No se preocupen. Está bien no saber. Vamos a venir aquí al PDF que les envié. ¿Por qué? Porque ahorita es la hora de aprender. Muy bien. Ya varios me dijeron lo que es la señora Jacqueline, el señor Marvin y la señorita Jasmine, que están en their bedroom. O sea, ellos están en su habitación. ¿Cómo sería? It's the number two. It's there. It's a bedroom. The number one is the attic. Nuestras casas no tienen attic. Pero si nosotros vamos a Estados Unidos, ciertas casas van a tener un attic. ¿Cuál es la número 3? Bathroom. Exacto, bathroom. ¿Puedo decir como pasillo? ¿Como pasillo? Muy bien. Ese creo que se dice hall. Es como... Permíteme que por aquí lo tengo. Si el hall puede ser hall como salón, que es el pasillo que te lleva a las puertas. Pasillo se dice así. ¿Qué dice? Aisle. Aisle. Pero también puedes ocupar la que te decía, hall. Hall. O passage. Passageway. Como pasillo. Pero lo más común es hall. 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 I am my hall in my house. Mm-hmm. Y... vamos a seguir viendo. The number 4, nursery. Nosotros en el país, por nuestra, digamos así, cultura, no tenemos un nursery room. O un room donde nos podamos cuidar o directamente un room para un bebé. Mayormente lo tenemos a la par. Pero lo que sí algunas casas en el país tiene es la the number 5. Which room is this? Office. The office. Excelente. Excelente, Adriana. Ahora, señorita Adriana, supongamos usted la fotografía que se ha tomado de perfil la haya tomado en su patio. How do you say? Patio. In English. ¿Cómo diría usted patio en inglés? ¿Algún caballero que gustaría ayudarles a la señorita Adriana con la pregunta? How do you say patio in English? Yard. Backyard. Yard. Backyard o backyard. Yard puede ser la parte de enfrente. Ok. Y backyard es la parte de atrás. Ahora bien, señorita Adriana, imaginemos que su casa está situada en medio y usted... Muchas gracias, señor Kelvin. Y usted tiene dos pasillos a los lados, que pueden ser como patios.
Eso se llama side yard. Side yard. Side yard. Muy bien. Ahora, siguiendo. What bedroom is the number six? Allá me dijo el señor, vamos a ver, José, que ahí está teniendo él la clase. ¿Cuál es? Living room. On the living room. Ahora bien, nosotros en nuestro país a veces, el living room is combined with another room. O sea, así como lo vemos ahí, está unido algunas veces el living room con otra room. ¿Cuál es? ¿Con cuál? Es la número 7, the number 7. Dining room. Excellent, with the dining room. What is the dining room? Comedor. Perfect, perfect. Ahora, aquí en esta casa está dentro de esta habitación, pero en mi casa está afuera. Y hay un lavadero. ¿Cómo se llama esta room? Esta, la número 9. Laundry room. Laundry room is the place where we wash our clothes. O sea, laundry room, todas las casas tienen. Aunque usted no le haya puesto techitos a su laundry, perdón, pared a su laundry room, si tiene un techito, es un laundry room. Puede ser donde está su lavadora, su secadora, o puede ser donde está su, su lavadero. Cuarto de lavada. Excelente. Aquí en el país es rara la casa que tiene esta habitación, pero en el estado de Texas es uno de los requisitos para algunas casas debido a los huracanes, y es el basement. ¿Cuál sería, what's the meaning of basement? Es lo que va abajo. Exacto. Is the opposite of the attic. Es el opuesto del ático. Si el ático va arriba de la casa, el sótano es que va abajo. The basement is under the house. Ahora, and the last one. Garage. Donde metemos la moto o el carro. Ahora bien, guys. Ya que conocemos. Muy bien. Señor Orellana, si usted sigue teniendo problemas con el audio, necesito saber si alguien más los tiene. ¿Alguien más tiene problemas con el audio, chicos? No. Muy bien, señor Orellana. Por favor, intente salir y reingresar a la meeting. Por favor y gracias. Ahora bien, ya que hemos visto las partes de una casa, digamos con la siguiente actividad, y va a ser ver este video donde nos van a dar un poco más de vocabulario acerca de las casas y cuál es la gran diferencia between an apartment and a house. Antes de verlo, ¿cuál creen ustedes que sea la gran diferencia between an apartment and a house? ¿Cuál creen que sea la gran diferencia entre un apartamento y una casa? Muy bien. Tengan esa pregunta en mente y veamos el video. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. A house has two floors,
a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, guys. Muy bien. Do you know the difference between an apartment and a house? ¿Saben cuál es la diferencia entre un apartamento y una casa, chicos? Apartment is in, on the buildings. Esa es una. An apartment is on the building. Aparte del tamaño, que es la segunda cosa, señor Calvin, uno tiene el jardín y el otro no. ¿Miren? Si se fijan, eso tiene bedroom, kitchen, elevator, living room, dining room. Just that. Pero aquí no, aquí tienen yard and backyard and side yard. Y en el second floor, ellos tienen más cosas todavía. Ahora bien, go ahead. Garaje. Garage. Excelente. Esa es otra. Y una es que the apartment has a lobby. Como una recepción. Don't have a garage. Mm-hmm. An apartment doesn't have a own garage. No tiene su propio garage. Lo tiene que compartir con los demás. Ahora, ya que vimos esto, y teniendo en cuenta este esquema, chicos, quiero que hagan una pequeña descripción de su casa. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a ocupar present simple. Y lo haremos de la siguiente forma. ¿Eh? Van a hacerlo así. Solo quiero que me hagan una pequeña descripción de su casa. ¿Cómo? My house has three bedrooms, a kitchen, a living room, and dining room. Also a garage. And three yards. Así. Si se fijan, no agregué lo que es el baño ni otras habitaciones. Solo he agregado lo más normal o lo más común. Si su casa no tiene un jardín, no hay problema. No le pongan los jardines. Si su casa tiene two bathrooms, póngalos como ustedes quieran. Y permítame, lo único que van a tener que venir, que van a ocupar, es esto. My house has. Esto, y ahí van a ir agregando las habitaciones de su casa.
permítame. En el living room puede ir separado o unido. Living room. Iría tal y como lo vemos aquí. Living room, separado. Okay, guys. Para esta actividad vamos a tener alrededor de 5 minutos. Voy a poner el cronómetro y les dejaré esta imagen. ¿O prefieren la otra? ¿Cuál miran mejor, esta o la otra? La otra. Perfecto. Lo dejaré así y se pueden basar en ella. Cualquier duda o consulta me encontraré aquí.
Okay, guys. Perfecto. Okay. Okay, guys. Time is over. Decir tres minutos un poquito más, en lo que yo tendría ciertos asuntos aquí. Excelente. Ya tenemos al primer, la primera persona que ha terminado, el señor Calvin. Permítame mostrarles cuáles han sido sus respuestas. Ok. Okay, él nos puso, my house has three bedrooms, a bathroom, a kitchen, two living rooms, and a small garden. Muy bien, ahora, aquí viene la gran pregunta, chicos. What's the difference between garden and yard? ¿Cuál es la diferencia entre un garden and a yard? Garden sería como jardín. Y yard sería como patio. No. Excelente, señorita Jasmine. Garden es el lugar donde están todas las flores. Y si tú tienes un lugar, un espacio en especial, como un cuadrado para flores, eso se llama bed flower, como la cama de las flores. Y esa es la diferencia. A yard puede ser un lugar, un espacio grande donde solo tengamos césped o un árbol. Pero es just a yard. Pero si nosotros tenemos rosas, tulipanes, orquídeas, etc., this is a garden. Perfecto. Ahora, nuestro siguiente voluntario, ¿quién será? A volunteer, guys. ¿Un valiente? My house have a yard and garage at the same time. Have three bedrooms. Two for my daughters and one for my wife and I. Have two skylight jars, two bathrooms and kitchen, living room and dining room, having a hall and backyard and laundry room. Have a hole. Tiene un agujero. Hall or hole? Cuando se quiere decir pasillo, no sé si es hall o hall. Ah, oh. Perfecto, excelente. Thank you, señor Carlos. Díganos, who will be our next victim? Walter Mejía. Mr. Mejía, can you help us, please? Yes. Go ahead. My house has two bedrooms, a kitchen, in a garden. Perfect. Excellent. Who will be our next victim? I'm here. Señor Daniel, thank you. Go ahead. My house has one living room, a laundry room, a bedroom, a dining room, and has three bedrooms. That's a big house. That sounds like a big house. Excellent. Thank you so much, Mr. Cardona. Ahora, para finalizar, ¿alguna chica quiere darnos sus ejemplos, por favor? Hi. Bueno, cualquiera de las dos está bien. Dele, Yasmin. Ok, Adri. Después usted. Ok. My house has four bedrooms, a kitchen, a living room, the bathroom, and a yard and wall hall. Nice. Thank you. Thank you so much. Go ahead, señorita Velázquez. My house has four bedrooms, a kitchen, a living room, a dining room, a laundry room, backyard, my hallway, a bedroom. Wow, it's a big, big house.
Ok, thank you guys. Hemos podido notar de que sí, ya muchos manejamos el vocabulario. He podido notar también, en especial han ocupado bastante, bastante la palabra hall, que sería pasillo en este caso. Y eso es algo que... Garage. Es que la verdad admiro. No cualquier grupo lo ocupa. Ahora, siguiendo con la plataforma. Ok, I need another volunteer. Guys, ¿alguien me gustaría, le gustaría leer? No. Ah, ok. Muy bien, en ese caso, permítame. Antes, pero antes de continuar, ¿alguna pregunta o duda sobre el tema de los vocabularios sobre las casas, chicos? La pronunciación del, sobre el pasillo. Bueno, muy bien. Sé que usted lo acaba de pronunciar como hall. ¿Es hall o hall? Hall. Permíteme que lo puse. Hall. 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 Está entre la O y la A. Hall. Hall. Cerrada. La verdad que hay palabras que vamos a encontrar así, que su fonética va a ser entre los vocales. Puede ser una A, O, o puede ser una O, U. Pero sí, hay palabras que sí se van a pronunciar. O. 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 Muy bien. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Dígame, señor Valdez. En el caso cuando, digamos, tenés como una bodega donde pones cosas, digamos, tal vez no inservibles, pero que casi no se utilizan, ¿podría ser store o habría otra palabra para describirla? La verdad que sí. Hay una palabra para decir bodega. Warehouse. No sería warehouse. Exacto, Yasmin. Warehouse. Así se dice bodega. Esa bodega donde tú metes las cosas que no frecuentemente ocupas. Ejemplo, el árbol de Navidad, tus herramientas, el rastrillo que ocupas para poder pues, barrer las hojas que caen solo a final de año, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una warehouse. ¿Si fuera una terraza? Sería también una warehouse porque tú lo estás ocupando como una warehouse. Pero si tú en tu terraza lo ocupas como un, o sea, como una, ¿cómo se podría decir esto? Como un mirador, tendría ya otro nombre, no sería una warehouse. Ok. En sí, no importa dónde estén las cosas, pero si tú estás ocupando una de esas habitaciones para cierta cosa, le puedes cambiar el nombre. Ejemplo, suponete que en mi casa hay 3 habitaciones y me acabo de mudar, solo quedó mi hermano y mi mamá y mi papá. Y decidieron convertir mi habitación en una office. Mi habitación en un inicio estaba modelada para ser una bedroom, pero por último terminó siendo una office. Ese es un ejemplo. Si tú tienes una terraza y tú la has convertido en una warehouse, va a ser una warehouse. Muy bien. ¿Otra pregunta, guys? No. Muy bien. Antes de pasar lista, voy a hacerles yo una pregunta. How do you say cuarto de juegos in English? ¿Cómo digo cuarto de juegos? Playground. No. Pero estuvo cerca. Game room.
¿Cómo, señor Hamilton? Game room. ¿Game room o game room? Game room. Game room. Cerca, mucho, pero mucho más cerca. Ya tenemos dos aquí. Muy bien. Está cerca, lo único que cambia es gaming room. Gaming room. Puede ser un cuarto donde usted tenga juegos de mesa, donde usted tenga su consola, su computadora. Pero usted sabe que jugar va a ir. Puede que tengas una mesa y una simple baraja, pero ese es su gaming room. Gaming room. Como su cuarto de juego. Muy bien. Vamos a pasar lista, guys. Vamos a ver. Adriana Marcela. Present. Thank you. Brian Henry. Present. Carlos Enrique. Carlos Enrique Mendoza de Llana. Present, teacher, present. Perfect, thank you. Claudia Lorena. Claudia Lorena Alvarado. Dani Elías. Dani Elías Manzano. Daniel Alfredo. Present. Hamilton Arnoldo. Hamilton. Present. Thank you. Present, teacher. Héctor Manuel. Héctor Manuel Ramos. Jacqueline Vanessa. Present. José Alexander. Present, teacher. Kelvin Iván. Kelvin Iván Martínez. Marlon Alberto. Marlon Alberto Peñate. Marlon Omar. Marlon Omar Mengíbar. Marvin Arnoldo. Marvin Arnoldo Caballero. Oscar Alexander. Present. Oscar Armando. Present. Oscar Mauricio. Rocío Jazmín. Present. Rosa Luciana. Walter Antonio. Present, teacher. Perfecto. Ok, gracias, chicos, por la asistencia. Ahora volvemos a nuestra programación. Josué Ramírez. Lo mencioné, señor Ramírez, Josué David Cardona. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hay alguien más que no haya mencionado, chicos? Calvin Castillo. Dame. Aquí está el señor Castillo. Ok, guys. Ya terminando nuestras advertencias. Ah, usted, señor Vázquez, lo mencioné. Sí, sí, me mencionó. Ah, perfecto. Volviendo a nuestra programación habitual, chicos. Vámonos aquí. Ok, by the end of this class, you will learn how to respond yes or no question in the simple present.
Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a practicar las yes no questions, cómo responder usando simple present. Pero adicional a eso, vamos a practicar una conversación sobre un apartamento. Para poderlo hacer, chicos, es necesario que veamos el siguiente video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question. Do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns I, you, we, and they, do or don't. For the pronouns he, she, and it, does or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying yes, they do, or negative by saying no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes, he does, or negative by saying no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers. And make short answers as well. Whenever you finish this task, please share your work in our discussion forums. Ok, guys, ¿qué les ha parecido este video? Profe. ¿Qué diga? Profe, a mí se me fue el Inter cuando comenzó a pasar lista. Yo, Marvin Arnoldo Caballero. Ahorita, Marvin. Solo vamos a detener aquí para que nos vean la lista. Vamos a ver.
Marvin Arnoldo Caballero. Si te pasé, ahí estás, Marvin. Sí, pero como se me fue el interno... No hay problema, está bien. Está bien, señor Marvin. ¿Alguien más tuvo problemas a la hora de pasar lista? No. Muy bien. A Héctor Ramos y yo como que tuvo problemas. Tío. El señor Ramos. Héctor Ramos. ¿Cómo? Sí, así vi que se conectó un poquito tarde. Dijo. Permítame... Muy bien. Ahora, siguiendo con la clase. Muchas gracias. Ahora, guys, vamos a ver. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Dudas o consultas acerca de este video? Ninguno. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién fue la última persona que participó? Creo que fue la señorita Adriana la última que participó, si mal no recuerdo. Yes. Muy bien, señorita Adriana. Necesito que me escoja a dos parejas. Pueden ser hombres, hombres, o mujeres, mujeres, o mixtos. Usted decide. Brian Ramírez, Daniel Cardona. Esos son los primeros. Brian Ramírez y Daniel Cardona. Perfecto. Jacqueline Fuentes. Ajá. Hamilton. En Hamilton. Muy bien. El señor Ramírez, ¿y quién más dijo? Y el señor Cardona en la primera. ¿Pueden ayudarnos, señor Ramírez, señor Cardona? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dramatizar la conversación que vimos en el video. ¿Qué es lo que necesito que haga? Supongamos que el señor Cardona le va a decir al señor Ramírez que se acaba de comprar una casa. Y el señor Ramírez va a comenzar a preguntarle si tiene su casa cocina, que si tiene comedor, que si tiene patio, que si cuántas ventanas tiene, todo lo que quiera preguntar. ¿De dónde vamos a sacar esas preguntas? De aquí. Perfecto. De esta conversación. Muy bien. Señor Cardona, usted va a ser la señorita Linda, va a tomar el lugar de la señorita Linda. Y el señor Mejía va a ocupar el lugar de Chris. Go ahead. Wes, what? Guess. Este se pronuncia la primera vez. Guess. Guess, what? I have a new apartment. Señor Mejía. Ah, vaya, muy bien. En este caso creo que él está ocupadito. Haré yo la siguiente parte. Tú dijiste, guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big or is it small? Is it very big? Cool. How many bedrooms has? Well, it is a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. That's perfect. Where is it? On Lockerville Drive.
Perfecto. Esto se pronuncia lake. 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 Muy bien. ¿Qué significa lake? Es lago. Lago. Lake View. Es como vista al lago Drive. Ok. Nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Perfect. Hay algo que quiero tomar aquí en cuenta, guys. Quiero que presten atención en esta parte en esencial. Algo que he podido notar en mi trayectoria hablando el idioma inglés es que los norteamericanos suelen ocupar bastante el sentido del humor. Pero hay una leve, pero leve línea entre tener un sentido del humor y ser incómodo para la otra persona. Entonces, ¿qué tipo de sentido del humor? Ah, muy bien, como este. Si se fijan, miren lo que dice Linda. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ella le está hablando irónicamente. Ahora bien, vamos a ver qué otra cosa era lo que quería que leyeras. Muy bien. Parecido a lo que acabamos de hacer con el señor Marvin, será la siguiente pareja que va a ser el siguiente roleplay. Me gustaría que en vez de que digan it's very big, la respuesta, que me hablen de su casa. Descríbanme cómo es su casa. Y si usted no describe o no ocupa lo que usted tiene alrededor, solo estará repitiendo, no estará aprendiendo. Señorita Adriana, ¿quiénes eran nuestras siguientes víctimas? ¿Era la señorita Jacqueline? ¿Con quién más? Con Hamilton. Perfecto. Are you ready, guys? ¿Están listos, chicos? Yes, teacher. Go ahead. Perdón. Señorita Linda va a ser la señorita Jacqueline y el señor Chris va a ser el señor Hamilton. Yes. What I have. A new apartment? That's great. What is it like? It is really beautiful. It is very big. With a big light around bedroom and the new one, courtyard and living room. Where is it? Oh, Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great bit of another apartment unit. Perfect. Muchas gracias, señorita Jacqueline, y muchas gracias, señor Hamilton. Aprecio mucho su lectura y su esfuerzo. Les aplaudo porque no cualquiera tiene el valor de leer. Ahora, señorita Jacqueline, vamos a tener que trabajar un poquito más con algunas pronunciaciones, pero eso está bien. Y para eso sería algo fácil. Pregunto, ¿a usted le gusta ver series? Yes. Si usted está viendo ahorita una serie, intente hacer lo siguiente. Vea el episodio primero en el idioma que usted lo comprenda mejor. Luego de eso, ponga el episodio en idioma inglés y subtítulos en inglés. Usted ya va a estar sabedora de cómo va o qué, de qué trata el episodio. Pero ¿qué es lo que quiero que haga? Que usted lea y vea la palabrita y escuche cómo se pronuncia. Eso le va a ayudar a usted a ir incrementando su pronunciación y tener una fluidez mucho más rápida. Es algo normal, simple. Es algo común. A todos nos pasa. Al inicio a mí,
parecía tartamudo, no podía pronunciar bien. Pero ese tip me ayudó mucho. Muy bien. Ok, guys. Como podemos ver, nosotros ya manejamos a plenitud el vocabulario sobre las casas y cómo ocupar. Ahora, ¿dudas o preguntas de lo que hemos visto, guys? No. Right, muy bien. Si no hay dudas o preguntas, chicos, vamos a hacer un knowledge check. Vamos a ver. Señor Brian, can you help us? No. Bueno, muy bien. Señor Walter, ¿podría ayudarnos, por favor? No. Muy bien. Señor Carlos, ¿puede ayudarnos, por favor? Complete the conversations. Select the option that completes the two blank fields in each sentences or question. Ok. ¿Esto cómo se dice? Sentence. Perfect. Bueno, le pregunté eso, señor Carlos, porque usted dijo sentences. Y lo pronunció bien. El plural estuvo bien pronunciado, igualmente el singular. Sentence or questions. Ok. As Mr. Mendoza said, vamos a escoger la opción de acorde a esto. Y esta vez lo haré dedocráticamente, chicos. Comenzaré con tu señor Manuel. Can you help us, please? Creo que tiene dificultades técnicas con su micrófono, señor Manuel. No lo escuchamos. Señor Vázquez, ¿podría ayudarnos, por favor? Sería do. To lead. To lead. Muy bien. Ahora dígame, ¿por qué sería lead instead leads? Porque, bueno, entiendo que Linda es una persona. Linda es la persona que está preguntando. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque hay dos puntos después de su nombre. Ah, bueno, bueno. En ese caso. Sería do lead. Do lead. Sería do lead. Está bien su respuesta, señor Oscar, pero aquí viene la razón. Si yo le pregunto por qué lead, Mr. Leeds, usted viene y me va a decir fácil, porque es you. Porque el sujeto es you, no es una tercera persona. Y recuerde la regla, bueno, si es tercera persona, le vamos a agregar ese. Pero, ese sí. Aquí viene algo interesante. Vamos a agregar la S si no hay un auxiliary verb. En otras palabras, si es una pregunta, no le agregamos S porque ya el que hace el cambio es el auxiliar. De la misma manera, si es el negativo. Pero excelente, señor Oscar. Díganos, ¿quién será nuestra próxima víctima? Permítame. José Araujo. Señor Araujo, can you help us, please? Yes. Ok. No. I sería no, I do not. I live in a house. Why is live instead leads? Don't lie. ¿Por qué este don't y no este? ¿Por qué ese y no este? Diga. Porque lo mismo es con la primera. Solo que le responde que no vive ahí. Que vive en una casa. Exacto, porque estamos refiriendo sobre nosotros mismos, primera persona. Ok. Who will be our next participant? ¿Quién va a ser nuestro siguiente participante? Permítame que nos ayude ahí, Hamilton. Hamilton, can you help us, please? Ok, teacher. Sería...
Does it have a jar? Does it have a jar? Ahora dígame, ¿por qué voy a ocupar does? Does sería porque está hablando de como del jardín o del... Exacto, porque el sujeto es un it. Ahí vamos bien. Por eso vamos a ocupar does. Ahora dígame, ¿por qué voy a ocupar have este en vez de has, haves? ¿Por qué? Porque solo está hablando del... De, ¿cómo explicarle? Está como que le está respondiendo, pues que sí tiene, tiene jardín. Bueno, está bien, pero aquí viene esto. Fíjense en esto. Aquí va a ser does have, como usted me lo dijo, porque has este, H-A-B-I-B-E-S, no existe. Ese es lo primero. Segundo, porque el auxiliar ya hizo el cambio. O sea, el auxiliar en forma normal puede ser tú, pero sabemos que para he, she, it va a ser does. En ese momento que ya cambió, el siguiente verbo ya no va a cambiar. Ok. Recuerde eso. Ok, va. Excelente. ¿Quién va a ser nuestra siguiente víctima? Ahorita. Jasmine Pineda. Siguiente, Jasmine, ¿podría ayudarnos, por favor? Sería Chris, yes, sería dos. Pierce. Yes, it's. Aquí sería en esta. Yes, okay. It does. Ser. O sería yes, it do. No, yes, does. La primera. Perfect, porque sería does. Porque está hablando, que si lo es tercera persona. It's, yes, it's. ¡Excelente! ¡Bravo, guys! Cada día que pasa me sorprenden más, chicos. Y más, y más, y más. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién va a ser nuestra siguiente víctima? ¿Sí, significa? Díganos. Daniel Cardona. Muy bien, señor Cardona. Go ahead. Sería, do that sound nice? Do you live alone? That sounds nice. Do you live alone? Perfecto, pero dígame, sería lives or live? Sería live. ¿Por qué sería live? Porque solo estamos usando el you, live. Excelente, porque estamos hablando de una segunda persona, no una tercera, por eso vamos a leer. Ahora bien, ¿quién va a ser nuestra próxima víctima? Marvin Arnoldo. Señor Marvin, ¿puede ayudarnos, por favor? Sí, ahí sería, es la no, no. I don't lie. No, I don't. No, I don't lie. No, I don't lie. With my family, okay? Who will be our next victim? Estará por ahí Héctor. Señor Héctor, ¿puede ayudarnos, por favor? Lo veo, yo veo que el señor Héctor está, pero puso hace un momento en el chat que estaba lloviendo fuertemente y que por eso no se escuchaba bien. Si gusta, cojamos a alguien más. Mr. Zumba. Mr. Zumba, can you help us, please? Okay. Okay, go ahead. That sound nice.
Do you have any brothers or sister? Perfect, that sounds nice. Do you have any brother or sister? Dígame, señor Zumba, who will be your next participant? Señor Zumba, ¿quién va a ser nuestro siguiente participante? Carlos. Señor Carlos, can you help us, please? Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. I have four sisters. Who will be your next participant? ¿Quién va a ser el siguiente participante? Marlon. Señor Marlon, can you help us, please? Señor Marlon. Muy bien, creo que el señor Marlon está indispuesto. ¿Alguien más gustaría escoger a alguien más? Really, does your house have many bedrooms? Muchas gracias, señor Araujo. Ahora dígame, ¿por qué voy a ocupar das y no do? Conste, no he dicho que su respuesta esté mal. Al contrario, está bien, pero quiero que me dé la razón. Porque no se está refiriendo a tercera persona. Exacto. Porque me estoy refiriendo a una tercera persona. Por eso voy a ocupar das. ¿Cómo voy a saberlo? Porque es house. Ahora bien, cuando ocupaste el you, tú estás especificando cuál casa. No estás diciendo, hey, the teacher house. No estás diciendo, Mr. Zumba's house. No, estás diciendo your house. Por eso vamos a ocupar das. Ahora, ¿por qué voy a ocupar have y no has? ¿Por qué vamos a ocupar el have y no that y no el has? Porque el auxiliar está agarrando ahí el cambio. Eso, señor Marvin. Claps. Excelente. Así como lo dijo el señor Marvin, es por eso que no va a haber cambio. Porque ya el auxiliar lo agarró. Dijo, ni modo, me toca cambiar a mí. Tú tranquilo, yo nervioso. Y él hizo el cambio. Ahora, señor Araujo. Muy bien, por falta de tiempo, chicos, porque quiero avanzar un poquito más, vamos a responder esto un poquito más rápido. Yes, it. ¿Qué iría aquí? Does has o does have? Does has. Perfecto. ¿Por qué iría does has y no does have? Does has. Va. Aquí quiero que tengan en cuenta algo. Aquí no es como aquí. Porque aquí, de aquí a acá, es una sola sentence. Pero aquí son dos. Por eso es que aquí vamos a ocupar el has. La primera termina yes, it does. Aquí termina lo primero. It has four. Esta es la segunda. Porque aquí no tiene un auxiliar que tome el cambio, el verbo va a agarrar el cambio. Got it? Fine. Siguiente. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Vamos a ver, chicos. Perfect. ¿Dudas o preguntas, chicos, al respecto?
No. Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Muy bien. Vamos a aprender un poquito más de vocabulario, chicos. Y para eso vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a ver. Solo tengo tres personas ocupando cams. Primero, vamos aquí. Furniture. Como podemos ver, chicos, cada habitación tiene su furniture. For example, in a bedroom, we can find a bed, a carpet, curtains, a wardrobe, and a lamp. What's the meaning of carpet, guys? ¿Qué significa carpet? Alfombra. Digo. Eso, señor Araujo. Eso. Ahora, what's the meaning of wardrobe? Es como guardarropa, algo así. Excelente. Es como un guardarropa, pero no es como un ropero como tal. Pero, ¿te has fijado que los abuelitos tenían como un enorme cajón de dos puertas? Que los abrías así y guardaban mayormente la ropa ahí. Pero no lo hacían con ganchos, sino doblado. Eso tiene que ser un wardrobe. Ahora bien, todas esas cosas podemos encontrar. Y si vemos la imagen aquí de este bedroom, tiene más cosas como a paint. How do you say aire acondicionado in English? ¿Cómo se dice aire acondicionado en inglés, chicos? Es la segunda palabra del día. Air conditioning. Air conditioning system. Air conditioning. Muy bien. Esa es la parte o la forma difícil. Si vos lo querés decir fácil, solo necesitas dos letras. Y literal, dos letras. De AC. Si vos llegás y le decís a alguien, hey, please, can you turn on the AC? Él va a entender, ok. What's the meaning of AC? Air conditioning. Creo que sea así. Sí, así es. Conditioning system. Esto significa LAC, air conditioning. Pero si tú solo dices, hey, can you turn on or turn off the AC, todo el mundo lo va a entender. Ahora, muy bien, faltan ahorita, chicos, exactamente 12 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar ahorita, alrededor de 3 minutos. Para que usted me mencione tres objetos, los 3 a 5 objetos que tenga su cuarto.
de 3 a 5 objetos y lo va a poner como my bedroom has. Así va a comenzar la sentence. My bedroom has. Luego de eso solo tomaré a 2 participantes y el último de ellos que cogerá al última persona que va a ayudarme con la lectura del principito de este día. Ok, go ahead. 3 minutes. Okay, guys, time it's over. Okay, ha finalizado. Necesito a todos voluntarios. El primero, ¿quién será? Teacher, lo voy a dar yo, tal vez. Bueno. Dele, Hamilton, go ahead. My bedroom has a bed, a chair rack, a television. A TV. Okay, a shoes rack. It's like the place you wear, you put your shoes, right? Sí, como zapatera, algo así. Nice, nice, me agrada. Tenés un punto extra por haber agregado un vocabulario que no estaba en el material de apoyo. Go ahead, dime, ¿quién será nuestro próximo participante? Brian Ramírez. Brian, can you help us, please? Hello.
Muy bien, el señor Brian creo que está indispuesto. ¿Alguna señorita gustaría pues, participar? Teacher. Go ahead, señorita Velázquez. My best friend has one adult and a mirror. ¿One mirror? Permíteme, voy a poner mute en algunos. Go ahead, Adriana, díganos. My bedroom has fun, a dresser, and a mirror. ¿Cuál fue la parte del medio, después del fan? A dresser. 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 Y el tocador. Ah, tocador. Ajá. Vamos a ver cómo se pronounce. Dresser, a dresser table. Dress y sir, así, ¿verdad? Como dressing or como dresser. Está diciendo dress y señor de sir. Sí. Y se escribe así, permítame. Muchas gracias, señorita Adriana. Nos acaba de enseñar una palabra nueva, igual que el señor Anton. Excelente. Punto para usted también. Escuchemos. Dresser. 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 Vaya. Muchas gracias. Agradezco la ayuda de ambos. ¿Alguien sabe qué significa fan? Ventilador. Excelente. A fan es la ventilador. Ahora, nos quedan 5 minutos, guys. Les agradezco que me hayan ayudado a seguir en esta, digamos, en esta lesson, en la lesson 2, que ya hemos avanzado tanto, se los agradezco de antemano. Ya vamos por la número 6. 2.6. Por motivos de tiempo, no miraremos este video el día de hoy, lo haremos el día de mañana. Pero les pediré de favor que si pueden finalizar la sección 2, lo hagan al llegar a la 2.2. Ahora, vamos a implementar sus habilidades de lectura y su pronunciación. ¿Alguien quiere ser el primer voluntario para leer el principito? Me, teacher. ¿Quién dijo mí? Carlos. Carlos. Perfecto. Número del 1 al 25. 22. Ok. XX11. 21. Dime. Dime. En tu caso, Carlos, es un poquito más difícil porque tú ya tienes una buena lectura. Vamos a ir aumentando un poquito más. Esta va a ser la oración que vas a leer. I send off the trains that carry them. Now to the right, now to the left. Perfect. I send off the train that carry them. Now to the right, now to the left. Excelente. Te has practicado bastante. Lo único que hay que seguir practicando, Carlos, es la puntuación. Lo que es pronunciación, no hay nada en que tenga que venir y dar una corrección en esta sentence. Lo has hecho muy bien. Ahora, intentemos algo un poquito distinto. Algo que pueda verse a simple vista fácil, pero que tiene un gran significado. ¿Podrías leer esto? Good morning, say the little prince. Este es ser. Ser.
Porque es el pasado de say. Said. Said. Said the little prince. Es lo único. Te estaba poniendo esto por esta parte. Good morning. Escucha esto. Necesito. Señorita Jacqueline, dígame, salúdeme ahorita en inglés. Good afternoon. ¿Te escuchas? Good afternoon. Señor Marvin, salúdeme en inglés. Hi, teacher. Good afternoon. Perfect. ¿Te escuchas? Hay una entonación. El good afternoon, good morning. Cuando nosotros estamos leyendo, tenemos que sentirnos que estamos adentro de la lectura. Darle esa entonación para que la lectura tenga sentido. Si nosotros le damos entonación a nuestra habla, mucho más rápido nos van a comprender. Well, guys, it's over. Ya son las 4:59. ¿Dudas o preguntas sobre las clases? No. Tarea para el día de mañana, llegas a la sección 2.12 y solamente les aprecio mucho su participación y see ya tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye.